Muy buenas. Como he pensado que os estaba pegando un poco la brasa con las poesías y las imitaciones de los cuadros y los monigotes que hago y los diálogos de, de versos, pues mmm, se me ha ocurrido que también puedo grabar unos vídeos contándoos cómo va mi, mi proceso de escritura de la que es mi tercera novela, que se titula. Julio y las Viejas. Esa es la que hace unos meses os leí el, el borrador del primer capítulo, pero de la que no habéis vuelto a tener noticias. No es la primera novela, la de Dos pájaros de hierro, que se la publiqué en, en mi editorial, en la editorial que tengo con mi hermano en Tinta Mala, y tampoco es la segunda novela que se titula Tony, que esa está ahora mismo todavía en, en un concurso, en el concurso de Juan solo de Novela del Ayuntamiento de Arcobendas. Es la tercera novela, una, una novela que se titula Julio y las viejas y que es una novela policíaca o de género negro. Y mmm, como es una novela que he decidido que directamente sin presentar a ningún concurso la voy a publicar también con tinta mala, pues quería iros contando cómo es el proceso creativo, las, eh, las decisiones que voy tomando y, y cómo, cómo a veces... Eh, hay cosas en la elaboración de una novela que son, que son muy curiosas. Bueno, y porque me gusta daros la brasa. ¿Para qué voy a disimular? En este primer vídeo os quiero contar eh, por qué me ha dado por escribir una, una novela policíaca. Que es un género que a mí eh, nunca me había traído especialmente, ni soy un, un gran lector de, de ese tipo de novelas. La historia viene por un, un amigo mío, que, que es eh, Policía Nacional y que además está en, en servicio con lo cual pues no puedo decir su nombre y, y me referiré a él con, con un pseudónimo le voy a llamar rojo bueno pues eh, él había leído lo que cosas que tengo escritas y, y entonces me animó a, a escribir una novela policíaca y yo le dije que bueno que, que era un mundo un género en el que no tenía mucha experiencia que no que, que me faltaban quizá conocimientos entonces él me dijo que, que él me ayudaba en todo lo que, lo que hiciera falta, que me pasaría material, sugerencias, y entonces yo le dije: Vale, pero además de eso, cada capítulo que yo vaya escribiendo, yo te lo voy pasando y, y tú me lo devuelves luego corregido con, con sugerencias o con tachaduras de, de cosas que, que igual a mí se me ocurre que puede pasar en, en una investigación de un crimen o en, o en una comisaría y que, que tú me vas a decir que, que esas cosas son absurdas y que no tienen, que no tienen sentido. Y, y así fue como, como me empecé a, a meter en esta, en esta aventura de, de, la, de la novela policiaca, que bueno, todavía está en fase de borrador, tengo ya escritos 13 capítulos, yo creo que tendrá como cerca de 20, o sea que en lo que es la, la parte de borrador llevo más de la mitad escrita. Y que bueno, que está contando con el asesoramiento, ¿eh? como los profesionales de un, de un policía nacional de, de mi amigo Rojo. Al que desde aquí le quiero agradecer mucho todo el apoyo que me está dando, porque nunca reconoceré delante de él, pero prácticamente la mitad de la novela y de la trama es, es cosa suya. Así que nada, que, que estoy siguiendo adelante con esta, con esta tercera novela, que se titula Julio y las Viejas, que es una novela policíaca y que me está ayudando mucho un amigo al que, que es policía, al que vamos a llamar Rojo. Yo seguiré dando novedades y haciendo comentarios de, de esta novela. Vale, venga, a cuidarse y a ser buenos, si os dejan.